Desde la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Santa Fe, sostienen como prioritaria la presencialidad en las escuelas ante el comienzo del ciclo lectivo 2022. Descartan las burbujas y apelan a la concientización de la vacunación en el núcleo familiar del niño para evitar contagios. Asistencia a la presencialidad del alumno en las escuelas, por eso estamos contentos de que así en este caso sea. Por otra parte, el tema de que no va a haber burbujas, o sea, en esta situación los niños van a ir a clase y si hay algún contacto en la familia que esté enfermo, se queda el enfermo. O sea, ya no está más el esquema de contacto estrecho, permanece al lado del que está enfermo. El niño va a la escuela aunque su familiar esté enfermo. Dentro de la escuela parecería que se van a mantener los barbijos, cosa que nosotros... La Sociedad de Pediatría desde el primer momento estuvo a favor de que se usen los barbijos, porque de esa manera también se disminuyeron las enfermedades respiratorias, ¿no? Para nosotros fue una experiencia interesante. Y bueno, en este caso abogamos también por el uso del barbijo desde que el niño pueda usarlo, ¿no? Por supuesto, la vacunación. La Sociedad de Pediatría está fuertemente a favor de que estén vacunados los niños con sus dos dosis y la familia, porque el niño se contagia en la familia de algún familiar que no estaba vacunado o que tuvo una carga viral muy grande y contagió a todos. Además sabemos que esta cepa Omicron es tremendamente contagiosa, es muy contagiosa y ha caído el tendal, familias enteras que han caído con COVID. Y por supuesto, tenemos que proteger a los bebés chiquititos menores de 3 años, que ellos no están vacunados, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, si tomamos las indicaciones que estamos dando y que se están dando en general de prevención de la infección COVID, se van a beneficiar todos, las maestras, los alumnos, los padres, y van a poder tener una presencialidad que sea beneficiosa para ellos, como es ED, ir a la escuela, compartir con sus pares, en el recreo poder estar al aire libre, en la escuela mantener todo lo que se pueda, las ventanas abiertas, ir abrigaditos como ellos puedan estar. Entonces, el barbijo, la circulación del aire, no se van. Nosotros estamos todos cansados de los barbijos, pero realmente hay que saber de que el barbijo queda. La circulación del aire y estar al aire libre es lo que vamos a pregonar como prioritario para poder mantener la asistencialidad en las clases, que queremos que sea un año lo más normal posible.